Bienvenido a un capítulo especial de vlog nocturna de esta ciudad que se llama Indoor. Esta ciudad no tiene nada como gran arquitectura ni de cultura, pero sus cosas pequeñas y peculiares le hacen tan especial que decidimos hacer una parada porque quedaba en nuestro camino a Goa. La patrona les va a contar todo el chisme con su lengua más larga del mundo. Podíamos desaprovechar esta oportunidad porque ya mañana nos vamos, estamos de pasadita, nada más ha sido un paseo casi, un viaje de casi 10 horas desde este Jaipur pechito, Cusis, este pechito. Hasta Indoor. Estamos destrozados, molidos, pero con toda la actitud del mundo para mostrarles lo más peculiar de Indoor, que es la comida callejera nocturna. Comiendo cuchis, pero a nosotros no nos importa nada, ¿ok? Estamos con toda la actitud del mundo. Por supuesto, Station viene el negro con nosotros. Vamos a ver cómo se desenvuelve nuestro negrinchi. Una cosa más que tengo que mencionar ahorita. A ver. Hoy día es el cumple de Krishna. Entonces vas a ver la ciudad bien decorada, bien arreglada, todo hermoso. Ay, eso me encanta. Vamos a ganar un poquito de la cultura también. Les voy a contar chimi, porque sin chimi no hay vlog, ¿cierto? Resulta que acontece mi cushy, resulta y resalta que en nuestro primer día de viaje con nuestro negrinchi nos botaron. Nos botaron de casi 3 hoteles. Reservamos en las páginas donde decían pet friendly, que aceptan perros, y cuando llegamos nos botaron literal, cushy. Tuvimos que cancelar nuestra reserva. Y así buscamos varios hoteles. Incluso estaba lista de quedarme en un hotel de 10 dolarinchis. Estaba hasta las patas. Bueno, estaba en un lugar feo, en un mercado, pero parecía más o menos bonito. Y dije, ya, bueno, no importa. Pero ahí también nos y botaron. Y de ahí nos botaron, cuchis. Al final, con la ayuda de Dios, buscando. Google. Encontramos. Con ayuda de Dios y Google. Lo más bonito, ¿no, baby? De todos los 3 que nos botaron. Claro. Uno más bonito, también económico, y nos aceptaron con todo nuestro negrinchi. Pero una cosa que sí voy a decir es que el negro paga un poquito más. Por el negro nos recargan unos cuantos dolarinchis más. Por lo poco que hemos viajado con el negrinchi, esta vez va a ser, creo que, el viaje más largo que hemos hecho con el negro, que vamos a hacer con el negro. Claro. Yo ya sabía, ya estaba preparada, por eso que no me desesperé ni nada. Hasta dijiste, vamos a dormir en carro. Yo estaba lista para dormir hasta en el carro o poner la carpa, porque tenemos la carpa ahí. Y al final, sin desesperarnos, pues encontramos un hotel más bonito, cómodo, sí, limpio. Me encanta el lugar donde nos estamos quedando. Les cuento otro chimicushi. Resulta y resalta que me hice la manicure, pues, ¿no? Ay. Ahora estoy con una inseguridad de... Y ustedes saben que yo siempre hablo con mis manos porque así es mi personalidad. No sé, yo no puedo, cushis. Y pues ahora voy a tratar de esconder mi mano porque me hice la manicure y ya se estaba despintando. Entonces traje mi acetona y dije, no, no puedo estar con las uñas así. Ahora estoy cuidando un poquito porque después de todo el raje que me han hecho... y me saqué el esmalte y miren, cuchis, cómo me dejaron mis uñas amarillas, cuchis. Y ahora estoy asustada, no sé si se va a salir o se va a quedar así como hongueadas. Están horribles. Por ahí de voy a aprovechar esto a encontrarme. Me asusta también, ¿eh? No sé qué te echaron. ¿Cómo no puede volver sé, amarillo? Me saqué el esmalte, que bueno, había uñas que estaba como con mitad de esmalte, entonces dije, me voy a retirar mejor. Y cuando me retiré, quedaron mis uñas amarillas. Y supuestamente ahora, yo no sé si un parlor pipirinay. Es la primera vez que me pasa. Si se queda así, yo voy a demandar a ese salón. Claro. Porque cómo es posible que me dejen así con la uña toda hongueada. Yo tengo que hablar con ustedes y después me van a decir que tengo la uña toda hongueada. Ya de verdad voy a evitar de hablar con las manos. Este va a ser un entrenamiento para no mover tanto las manos y así esconder mis manos. Cuchis van a ser testigos de nuestro caso. Yo pensé que no se iba a notar en la noche lo limpio que es esta ciudad. Y miren, es cierto. Son
las casi 9 de la noche, 9:09. Uh-huh. 9:09, baby. Sincronización. Mira aquí. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ay, otra señal! De verdad, no les miento, miren. A esta hora en Delhi estaría todo sucio, sucio, pero hay mucha conciencia aquí. Yo te cuento, ven. ¿Tú me quieres contar el chisme? Mira. Pues lo que pasa es que aquí en India, como todo el día, mercado se abre por la mañana. La cultura es así, por la mañana lo barren los barrios. Y después en día, todo el mundo pasea, come su este rojo, cachivache, lo bota aquí, acá, allá. Y hasta noche, tú vas a ver ciudad súper sucio. Sí. Pero aquí lo más sorprendente es que las gentes son tan educadas que ya no botan nada, casi nada. Un pelito encuentra por aquí, acá, pero además... Súper limpio de ti, wow. Impresionando. Yo, siendo un indio, a mí me impresionó esta ciudad tanto porque yo no esperaba. Hoy día hay movimiento, hoy día hay vibra. ¡Qué suerte! Hoy día hay fiesta. ¡Qué suerte, amor! ¿Qué cosa es el día de hoy? Como te conté, hoy día es cumple de Krishna. Y para celebrar lo que hacen es así cantar hasta noche. Todo el día aunan. No comen nada, solo dulces, un poquito fruta nomás. Después de todo el día de ayuno, los indios cuando sale el sol, sale la luna en la noche, rompen o terminan su ayuno porque el momento que sale la luna significa nacimiento de Dios Cristo. Perfecto. Perfecto. Te ves bonita. ¿Ya me veo bonita? Muy bonita. Ya. Very good. Te ves guapo, negro. Dale. Miren cómo se pone la cita Sam aquí. Lo bueno es que vine con sandalias. Ah, ya dejó de llover. Ahora vamos a ingresar al mercado de comida callejera. ¿Será que está abierto, baby? Este lado está cerrado, seguro más allá hay vida. Te cuento cómo es. En día esto es mercado de joyas. Mercado principal de la ciudad de joyas.
y noche cuando cierran las tiendas, ahí nomás afuera abren como comida callejera de nocturna. Negro está haciendo pasarela en este lugar, los chicos están bromeando con el negro. El chico dijo al otro chico, llegó tu hermano. Llegó tu hermano. Mira, tranquilo, camina, Cuyi. Yo sí, pensé que iba a estar asustado. Se abre hasta 4 de la mañana, entonces vamos a comer como 4 rounds, 1, 2, 3, 4. No puedo creer, quiere decir que la gente no duerme aquí. Increíble. Me parece algo tan locura que comen toda la noche hasta 4, wow. Sí. Increíble. Mira, ¿qué cosas te venden aquí? A ver, este chole. Corno saborado e este es chole. Chole, garbanzos y choclito. Ah, está rico. Ese garbanzo se ve muy bien. A ver, por aquí, ¿qué te venden? Tamarindo, cabrit, no sé. Ah, como frutas ácidas, ¿no? Todo es ácido casi. Sí, todo es ácido. Oh. Hay también puestito de ensalada. Pintoresco, ¿eh? Me gusta. Tiene alma, Cuchis, tiene vibra. No está muerto ni nada, a pesar de que no está lleno. Por la lluvia, principalmente. Y es que por el cumpleaños del dios Krishna están regalando estas ofrendas en las calles. Miren, diferentes snacks. Este es sabutana, mi favorito. El señor vendedor más famoso de todo el indoor. Él es el más famoso, por eso hay un montón de gente. En su cuerpo. Ah, la miércoles, tiene un montón de oro. ¿Por qué vende así? Miren, un vendedor callejero. Los dos. Así con oro. Ah, la. ¿Tirites, baby? No. ¿De verdad es? ¿Por qué venden así? ¡Wow, qué curioso! Se imagina un vendedor demoliente vendiendo así. Seguramente le roban todo. Quiero probarlo. ¿Qué pasó? Le quiero botar. Ya, pues. Toca la cama, ¿qué viene, pues? ¿Qué pasó, Ruco? Dios santo, mira mi zapato. Coche. ¿Aquí no piden permiso o qué? Dios mío, me empujó el señor y me quedé sin zapatos. ¿Dónde está el bombón? El problema es que dejan entrar motos. O sea, no... ¡Ay, Ruco! Esto hace que no disfrute las motos. Debería ser cerrado. Entraron por algún lado. Me empujaron horrible. ¿Así? Yo cuidando a mi perro que no lo aplaste. Por eso lo traje, mira, como aquí hay más gente en esta tienda, habían algo, mira. Están asustados. ¿Qué garantía hay de que no muerde tu perro, dice, no? Bueno, pues, es que no es normal también estar paseando con perros así, baby, somos los únicos. ¿Me ha dado gratis o qué? No, baby, ojo. El señor se ofreció a tomarse una foto con el negrinchi. A ver. Qué rico, baby. ¿Qué cosa le harán? Bien purito. A ver, muy, muy delicioso estos chupetes indios. Hay distintos sabores. Es la primera vez que vengo a un mercado de comida callejera. Parece Tailandia también. Así hay un montón de comida. Esta vez todos están juntos, ¿no, amor? Primera vez, dímelo tú. Dímelo tú, que no somos foodies. Que todo es vegetariano. Todo es vegetariano. Carne, no se encuentra chicken aquí, entonces. No, nada. Es que hay un montón, hay variedad, ¿entiendes? No solamente es pani puri, no. Hay muchas cosas más. Esta es nuestra primera parada. Vamos a probar el platillo famosísimo de indoor. Comenta. Este es samudana khichdi. Samudana khichdi. De yuca. Pero prueba, te vas a gustar. ¿Este yuca? También. No sé cómo le hacen, pero es yuca. No tengo que agarrar tantas cosas. Ya, baby, qué difícil es viajar con perros, de la verdad. Pues, estamos haciendo un esfuerzo. Yo agarro, tú prueba. Ya, voy a probar. Prueba y dile la verdad cómo es. Qué rico. No tiene picante. ¿Cómo fue la recomendación? Tiene de limón, sal, pizquita de picante, pero siento que está muy salado. ¿O será que yo como... ¿Qué pasó? ¿O será que yo como bajo en sal? Sí. Este snack está buenazo. Tenemos bajo en sal, a ver. Salud, con. Hazme probar, por favor. Muy bueno. Bueno,
diferente. Lo que pasa es que este platillo no se sirve mucho por donde nosotros vivimos. Primer bocado no lo sentí tan picante. Y luego ya lo sentí más picante. Tiene maní también. Sabutanes son bolitas de yuca, es que no sé ni cómo se prepara, pero el punto es que es yuca. Convierten en bolitas, ¿no? Unas bolitas, lo remojan en agua y se hace como, como tipo gelatina. Esa es la, la consistencia. Bueno, no, no está feo. Del 1 al 10 le pongo un 7. Ya, igual, perfecto. Un 7. Pero hay gente que le gusta eso, por eso él se ha hecho famoso. Claro. Como es nuevo para nosotros, no es que, ala, Michi, me encanta. ¿No? Tú sabes, no tengo mi amigo de cerca aquí de Ujjain. 60 kilómetros. Él me recomendó especialmente lo mismo, este puestito nomás. Se han dado prasad, que es maní. Está rico, la manera de cómo lo sirven está muy bueno. Pero el problema cuye de aquí es que come muy picante. Al principio pensé que no tenía picante. Y más bocados, más picante. Pero buenazo, ¿eh? Con masala, con limoncito, un poquito de azúcar. Y la manera peculiar de cómo te sirven la comida. La verdad es que le voy a agregar un punto más por la manera de cómo trata a sus clientes, con mucho respeto. Pareciera que Dios le está visitando a su negocio, así mismo trataba el señor. Entonces le voy a poner un 8. No estaba feo, Cuchis, porque si tendría menos picante seguramente me lo acabo todo. Esta es la sección de dulces, aquí hay gulab y más dulces que de verdad son nuevos para mí. ¿Y qué es? Valpura. Y es gulab jamu. Y es kala jamu. Kala. Oh, gulab jamu. Oh, diferente, miren. Diferente. Normalmente lo veo así de ese color y este es especial. Y es ras malai. Shahi rajori. Ras malai. ¿Y Kalakan. Kalakan. Hay dulces nuevos. Acá hay más. ¿Y qué? ¿Ah? Akora. Kolnua. Yo no sé qué es, pero bueno. Todo es nuevo, Cuchis, para mí. Este dulce también es nuevo para mí. Mango Calacán. Mango. Mango Calacán. Este ya sí lo conozco, lo puedo ver en el norte. Wow, ya quiero probar todo, Cuchis, ¿eh? Thank you. A ver. Siguiente, Cuchis. El negro haciendo amistad aquí. Mire. Yo lo entretenido. Agarro, tú pruebas, mi amor. Dulce es este, ¿no? Sí. Esto es ¿cómo se llama? Esto es rabri y de abajo es malpúa. Rabri y malpúa. ¿Qué es esto prácticamente? Este es malpúa. Dulce típico de aquí porque en nuestra región no hay. Con rabri, que eso sí lo conozco, como leche condensada encima. Pero ellos lo hacen, ¿ok? La leche condensada. No lo marcaba. Y es frito, el dulce es frito. Parece que es como un gulab jamu. Pero como tortilla, Dios mío. Es más rico que gulab jamu. Un problema aquí, Cuchis, porque el bombón está agarrando al perro con una mano y el plato con otra. Lo trago, pues. Esto va a ser rico, yo sé, yo te conozco, pero que es dulcera. Me encanta. A ver, a mí, pues, no puedo controlar. Es parece un encurtido de piña azucarado. Por favor, puede agarrar. No es tan grueso, no sé si es de harina, pero muy delicioso. A este postre yo le pongo un 8. 9. No, ya 9. 9 le pongo, porque mi favorito es el rabri, el ras malai. Vamos a probar. Muy bueno, a ver, prueba tú. Muy madre. Muy bueno. Súper rico, señor. Delicioso. A mí me gusta este malpúa. Sí, malpúa. ¿De qué será? A ver, hay que preguntar. Pregunta. ¿Qué onda de malpúa? ¿La briga ahí? Ata. Singara kata. Singara kata, ¿qué es eso? Singara no sé cómo decir en español. Pero no es de harina refinada. No es harina no. De trigo ni nada. Es otro tipo de harina. Otro tipo de muy harina. Bueno. Recomendado esta tienda, Cuchis. Está justamente en la esquinita. Si algún día vienen a Indoor, recomendado. Este dulce tienen que probarlo, ¿ok? Recomendadísimo también es almendra molida con ghee, que es mantequilla clarificada. Sí, un poquito aceitoso, pero lo tienes que comer en menos cantidad. Y este de acá es de pecanas. Una delicia, Cuchis, ¿eh? Las papitas te la venden así, es frito. Y le agrega masala. Ay, ay, no, 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 no
el señor les hay un montón de gente. A ver, vamos a probar el vasito. Esto sí es novedoso, ¿eh? Diferente. ¿Qué tal? ¿Delicioso? Qué rico. Parece una cremolada sin hielo y tiene el malai del coco, se siente. Y no tiene tanto azúcar, yo esperaba más dulce. Está bueno, me gusta. No te venden el coco maduro, o sea, el coco duro y hacen jugo, no, sino es el malai como suavecito, gelatinoso, con el agua de coco. Y no agregan nada de azúcar, amor, es el azúcar natural, creo yo. Porque estaba bien bajito de azúcar. Me ha gustado, a este sí le pongo un 10, ¿eh? Porque ha sido como mi primera vez. Me hizo recordar como las raspadillas que hay en mi pueblo, ¿te acuerdas? Sí. Nomás que eso no estaba tan helado, estaba a temperatura media. El bombón arrasando con los panipuris, pero la sensación aquí, Cuyis, hay de distintos sabores. Creo que el agua es lo que cambia. 12 sabores. Sabor de ajos, sabor de menta, sabor de no sé de qué. De comino. Hing. Sabor de hing. Hing es ¿cómo se llama? Asa fétida. Asa fétida. A ver, prueba esto. Esto es rico. Este es de hing, pero a mí no me gusta. No, esto no es hing. A mí no me gusta con tanto esto agua. Esto no es hing, esto es cartamita. A ver, prueba. Te va a gustar. ¿Esto te gusta? ¿Uno más quieres? No. Exactamente. ¿Ve, Orca Bacha? Siento que voy a reventar. Me gusta cuando tiene un poquito de azúcar. Cuando tiene un poquito de dulce, me encanta. A ver, esto con pineapple. Sabor a pineapple. Sabor a pineapple. Este me gustó mucho. Pineapple. Señor, tiene 12 sabores. ¡Qué rico! Dulcecito. Sí, claro. Muy bueno. Esto sí me ha impresionado, ¿no? Por su creatividad les voy a poner Cuyis un 9. Pero divino, precioso, caminando por los mercados aquí, cola arriba. La gente se asusta cuando ve al negro. Yo quiero uno más de esto. Hoy día hemos llamado la atención más de la cuenta gracias al Negrinchi, la gente preguntándonos. Muy curiosas, algunos se asustaban, algunos pedían fotos. La verdad, qué bonita experiencia viajar con el Negrinchi. Hemos terminado nuestra visita en este mercado y la verdad es que sí lo recomiendo 100% porque es el mercado callejero de comida más grande que he visitado. En Agra visité uno, pero era pequeñito. Y sí, vale la pena. Mira la gente ahora. 11:30 de la noche y ahorita miren cuánta más cantidad gente. De gente hay aquí. O sea, la gente es sonámbula. Yo pensé que nos iban a atacar, o sea, los otros perros iban a atacar al Negrinchi, pero no, nada que ver, todo relajado. Y el negro hoy día se portó a la altura. ¿Qué te parece la procesión del Señor de los Milagros? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Hala! Todo mi pantalón está bien mojado, gracias a Dios, hoy día vine con sandalias. ¡Oh, Dios santo! ¡Wow! Nosotros ya no estaríamos yendo al hotel, ahorita son como las 12 de la noche por aquí, miren la cantidad de gente que hay. Así que hasta aquí nos vamos a dejar el video de hoy. Dejen su terapeuta, su amor, todo su like, ¿ok? Ahora sí me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo. Y pues les estoy viendo en un próximo video. ¡Chao!